Ahí estamos online de nuevo. Debería estar online de nuevo. Sí, hasta el momento la gente me dice que estamos offline. No sé si habrá subido o... Dicen que no se ve. No se ve. Exacto. A ver. Vamos a chequear. A mí me parece online. Puede parecer offline. Ahí está, ya estamos live. Ok. Ya, ahí ya nos informaron que ya está online, no sabemos qué es lo que había pasado. Las disculpas del caso a toda la gente que está en este momento a través de las pantallas de Twitch.tv. No sabemos qué ocurrió, pero estaba online ahí nuestro director. Estaba todo online de parte del streaming, así que bueno, vamos a seguir con el encuentro. 4-1 el marcador a favor de las chicas de Strong Ladies, donde las chicas de Catrow, obviamente forzadas, van por un eco, donde ahí están avanzando con todo. Pero ahí Laila la frena con su AK-47. Ráfagas que vienen, se dan con todo. Está Tamara por parte de afuera de rampa, pero no puede hacer absolutamente nada. Pandy, que está tratando de aguantar y apoyar a sus compañeras, pero Andy queda con 3%. Estuvo a punto de morir y saca la quinta ronda a favor de las chicas de Strong Ladies. Wow. Creo que Mia se va eco de nuevo. Correcto, Mia va eco de nuevo, donde ya sus compañeras, bueno, va así obviamente con su casquito y su chalequito. Y van ya las chicas ahí a hacer su pisapié correspondiente. Pandy con su pipa, tratando de ver si es que logra divisar a alguien. Ahí Mia está en ese sector. Está bastante cerquita. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando en el interior de este mapa, donde Gianni está tratando de proteger todo lo que es el sidebomb del A. Mia se está dando con todo ahí, con esa Desert Eagle. Está tratando de abrirse paso a través de ductos. No puede pasar, pero decide devolverse. Se va a encontrar con dos, pero no puede. La acercaron, la pillaron contra el muro. Y es así como acaban con la vida de esta pequeña chica. 3 versus 3 está el encuentro, donde quedan solamente 45 segundos. Están contra reloj. Las chicas están avanzando calladitas, tranquilita, pero ahí excelente. Está dando Catalina con Andy. Decide vaquear en este preciso instante, pero la pararon en seco. Se encontró de frente con Gianni, que estaba ahí juleando calladita. Y es así como se lleva ese frag 5-2 el marcador, tratando de remontar el marcador en este match, en esta octava ronda del día de hoy. De las chicas de Cutthroat, ellas sacaron todas ahora esta ronda. Todas sacaron ahora, claro. Strong Lady también, sí, todos con AK. Y por el otro equipo, Good Road, tenemos muchas Maverick. Muchas Maverick, como tú lo mencionabas. Ahí podemos ver que la estrategia que están empleando las chicas es 3 y 2. Así que vamos a ver quién es la que va a abrir en este preciso instante. Andy está a través de esa pantalla de humo, tratar de despistar a su enemigo, que esta Mara se está dando con todo. Excelente agachadita que le hace y acaba con la vida. Está 5 versus 4 en el marcador. Andy bastante dañada, está quedando con
28 de HP, la situación está bastante calmada en este instante. Yannick, como de costumbre en todas las rondas anteriores, protegiendo el side bomb de la, donde Yomi está con 22 de HP. Vamos a ver quién es la que se va a entrar a ese sector. Ya divisó, se está dando con todo, le están dando las patitas. Exactamente, pero Yannick ahí defiende con uñas y dientes. Se manda la doble kill. Yannick, vamos a ver si puede hacer la triple kill. Puede ser la jugada de este, de esta ronda, perdón. Si es que Yannick sale a buscarla, donde Mia también está en el otro sector junto a María Paz. Se está dando con todo, pero no puede, no puede. Yanni fue parada en seco a través de Laila con 78 HP. Mía ahí también la está aguantando. Sabe que está en ese sector. Está esperando que se asome, pero se demoró mucho. Fue mucho más rápida Laila de parte de las chicas de Strong Ladies, donde la bomba está suelta. María Paz sabe que está suelta y también aguantó el timer. Y es así como 5-3 queda el marcador, querida Delici. Así es, Strong Lady entró muy lento. Y así Gianni fue pillándolas una a una, más en la entrada principal. Que por poco la dejan al 5 si no la matan. Correcto, estuvo a punto de irse al patio de los callados, al inframundo, donde iban a regalar esa muerte. Ahí vemos que se están dando con todo. Tira esa granada Pandy, tratando de ver si puede despistar a alguien. Tirando flash que van, flash que viene. Están tratando de adentrarse. Mia ahí también aguantando, tratando de que no se le pase ninguna de las chicas. No ha ocurrido ningún daño, solamente Catalina que tira esa granada. Está tratando de avanzar, pero se la comió entera. Fue dañada casi en un 80%, donde queda con 25 de HP. Le están tirando flash, se va a encontrar con Yomi, pero Yomi le gana la batalla, donde está totalmente enceguecida. María Paz también, a través de Rapa, está dando con Laila. Le va a ganar el 1-1 versus 1, pero no puede. Quedó ahí, quedó solamente en 7 de HP, 4 de HP, perdón, 4 de HP. Yomi y Laila está quedando con bastante expuestas ahí. Mia hace lo suyo, 2 versus 1. Yo creo que Laila no puede hacer, o Lila, perdón, no puede hacer absolutamente nada, sino que hacer un rush. Yo creo que puede hacer un rush. Vamos a ver si es que logra acabar con Gianni, ya que Mia también está bastante dañada. Vamos a ver quién va a enfrentarse, quién va a ganar el 1 versus 1. Están ahí, está, sabe, no quiere mostrarse, pero, uy, fue excelente esa jugada, se la llevó, la vio, y excelente jugada de parte de Laila, excelente, cuando se despistó, cuando tiraba ese flash, esa granada, y se lleva el punto para su equipo, 6-3 el marcador, ronda número 10 a disputar, querida Lizzy, ¿qué pasó ahí? Cuéntame. Hoy, con solo 4 de HP, se bajó a las dos chicas, y sin ningún problema. Bien segura su jugada, sí. Se veía muy segura ella de matarlas. Se veía muy segura de matarlas, pero bueno. Ahí las chicas se están encontrando con todo. Se enfrentó Carito, que se manda esa doble kill. Excelente. Se manda su doble frag. Doble frag de parte de Carito, de las chicas de Strong Lady. Está tratando de hacer una apertura por la parte de Sidebomb del B. Los ductos totalmente liberados para proteger a Laila, que está plantando en este preciso instante. Bomba plantada, 35 segundos. Solamente está Gianni. Vamos a ver si es que Gianni puede hacer alguna jugada o llevarse alguna muerte del equipo de Strong Lady, pero la están cercando. Sabe que está ahí, la están dando con todo. Se va a encontrar de frente, pero no pudo. Quedaron las 5 chicas con vida. 7-3 el marcador. Wow, yo encuentro que Strong Ladies entra muy, tienen una buena posición y entran pero muy segura, como que ya conocen cada movimiento o cada posicionamiento de la Scoot Drop. Claro, tenemos que ver cuál va a ser la estrategia a emplear de parte de las chicas. Vemos que están en un eco las chicas de Cutthroat Team, tratando de ver si es que pueden sacar alguna jugada. María pasa ahí dándose con todo para estar de humo. Está tratando ahí de perseguir a Yomi. Se va a comer esa granada. 35 segundos para la detonación. Ya plantaron las chicas. Ese despiste que hicieron está totalmente controlado de parte de las chicas de Strong Ladies. 2 con vida, solamente Cutthroat Team
Catalina por afuera está bastante dañada, está dando con todo. Ya divisaron a Gianni. Balas que se cruzan, disputándose el 1 versus 1 ahí, tratando a ver si es que puede llevarse a alguien. Falló por pocos centímetros. Y es así como se llevan la octava ronda. 8 a 3 el marcador el día de hoy, a disputarse en ronda número 12. Es bastante ya la diferencia de rondas ganadas. Es bastante las rondas ganadas, pero bueno, no hay nada dicho todavía. Queda poquito para hacer el cambio de lado, la primera mitad, para que se vaya. Así que estamos esperando que hagan el comeback. Puede ser, ¿por qué no? En esta ronda, que hagan el comeback de este encuentro, donde a través de esos flash que van, esos que se cruzan por aquí y por allá, están enseguecidas, todas las chicas están penetrando las acciones. Mía por parte del sidebound del B, vamos a ver qué es lo que está pasando, protegiendo por afuera. Catalina también, pero no hay absolutamente ninguna acción, solamente está quedando con vida al aire. Se va a encontrar con Cata, que viene ahí, la está sintiendo, sabe que está ahí, la va a ganar, pero no, pero fue mucho más efectivo. Esa M4 fue mucho más efectivo. Tamara con su AIM. Y así fue como 4 a 8 el marcador en esta ronda número 13. Bueno, mucha gente opina que este mapa es de CT, por el hecho de que cubrirse hace mucho más fácil que entrar a banda. Las chicas de Cutrot deberían de tener un mejor avance o sacar más rondas en lo que es este mapa. Vamos a ver cuál va a ser la estrategia a emplear por parte de las chicas, donde están ahí, están esperando que se adelanten las chicas de Stroll Lady, donde ya se están dando algunos cariñitos. María Paz, como de costumbre en las rondas, protegiendo lo que es rampa, tratando de ver si es que se muestra alguien, algún enemigo de las chicas de Stroll Lady, y no quiere dejar su lugar. Está todo bastante tranquilo, las acciones dándose con todo. Ahí vemos que a Yanni le están dando a través del muro, están tratando de hacer un wall, pero no. Están gualeando, pero bueno, no pasa absolutamente nada más que ruido. Pero vemos que María Paz está bastante dañada, se da vuelta para que no se le pase, va totalmente enseguecida. Se le pasó carito, ya se le pasó carito. Vamos a ver si es que logra divisar algún enemigo. Está revisando, no hay nada a través de amarilla. Está tratando, está abriendo fuego cruzado ahí, de parte de Laila. Carito le está matando exactamente, pero no pudo. El 2 versus 1, pero quedan todas las acciones congeladas. Gianni y Mía de parte de Cutthroat Team, perdón, están quedando con vida. Mientras que la bomba está sueltita, está suelta. Mía y la para en seco a Yomi. Y es así también como Gianni hace lo suyo con Pandy. Y sacan esta quinta ronda. 5 a 8 el marcador. Puede ser, ¿por qué no, querida Lizzie? Así es, tienen un backup muy rápido las chicas de Cutthroat. Yo creo que las primeras rondas fue más que nada el nervio. Ya entraron en confianza, ya tienen todos sus músculos ya calentitos para propinar sus jugadas. Su concentración ya creo que está al 100% ya. Yo creo que ya está más relajada ya. Ya empezó ya y están jugando, dándolo de ella. Exactamente, ya empezó lo de ellas. Ahí vemos que Yomi está tratando de avanzar por afuera. Catalina está esperando, está tratando de ver quién se muestra primero. Pandy también la está apoyando, holdeando despacito, tratando de ver si ya se divisó, pero fue mucho más efectivo. Excelente, Catalina, ese movimiento. Pandy tratando de avanzar por abajo, por la planta inferior. Ahí ya la divisó, se está dando con todo. Excelente, doble kill de parte Catalina, dejando, no, tratando de parar a todos sus enemigos por afuera. Excelente, por la entrada delantera, está tratando de avanzar. La bomba está suelta. Laila se va a dar con todo, con Jan exactamente. Van a ir por esa bomba que está suelta. Cuando solamente quedan 40 segundos para que termine esta ronda. Vamos a ver si pueden lograr su cometido, que es plantar la bomba. O también el equipo de Cutthroat Team de no dejar que alcancen ese objetivo. Donde ya las chicas están avanzando. Mía también está esperando, tratando de revisar
Está solamente Layla con vida. Está solamente Layla con vida, donde está tratando de plantar, hace un fake, tratando de ver si es que se muestra alguien. No se ha mostrado absolutamente nadie. Ya, la divisal le están dando por la retaguardia. Pero no, no, la volvió entera. La volvió entera, no pudo hacer absolutamente nada. Y es así como esta es la última ronda de la primera mitad. 6 a 8 el marcador. Está muy cerca de igualar las acciones, querida... Querida Lizzie. Sí, yo creo que ya se está emparejando de a poco el partido. Y las chicas de Kuproat están sacando las rondas que se esperaban. Correcto, las rondas que se esperaban. Ahí vemos que ese rush tremendo que están haciendo las chicas de Destroy Ladies. Perdóname, querida Lizzie. Están avanzando, pero quedan bastante dañadas en ese movimiento, avanzando por rampa. Están penetrando todas las líneas enemigas. Balas que van, balas que vienen. Fuego cruzado, arde, arde. Están avanzando todas las chicas. Gianni también enseguecida por ese flash que le propinaron. Se va a encontrar, excelente, muy buena jugada de parte de Gianni. Se va a encontrar las pillas por la retaguardia. Doble kill, vamos a ver si es que puede acabar con Carito, que está con 9 de HP. Es esta muerte y se acaba todo para Strong Ladies, exactamente. Y es así como quedan solamente a una ronda de diferencia, 7 a 8 el marcador a favor de Strong Ladies cuando termina esta primera mitad del match. ¿Qué te pareció esta primera mitad, querida Lizzie? De un principio un poco así como floja por parte de Kuproat, pero ya se fueron soltando y recuperaron y bajaron por parte del otro equipo. No, o sea, ha sido muy peleado. Ha sido... Ambos equipos están jugando muy bien. Como decía un amigo mío, ambos dos. Ahí vemos cómo Pandy está tratando de tirar esa granada. Está tratando de avanzar, penetrar líneas enemigas. Rush tremendo, aparte de la chica de Cut Routine. Gianni liderando este movimiento, donde se van a encontrar ahí con Pandy. La están propinando todas esas balas. Pobrecita esa chica que la hicieron vaquear, abriendo todo el paso de los ductos para poder tener mejor visión. Yomi se está acercando, bomba plantada, 35 segundos, donde queda solamente Yomi y Layla con vida. Vamos a ver que si es que las chicas pueden hacer algo en este preciso instante. Yomi se está dando varios cariñitos en la parte exterior, perdón. Ya la divisó, pero ahí la paró en seco María Paz. Solamente está quedando Layla con vida, pero no pudo ante el poderío numérico. 2 versus 1, Gianni la manda al inframundo, acaba con su pequeña vida. 8 a 8 el marcador está que arde esta partida, Lizzie. Muy parejo, muy parejo. Creo que las chicas de Strong Lady se van a un eco ahora. Y las de Kuproat sacan liviano. Llueven las P90 ahora. Ay, 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 ay. Esto quiero verlo. Quiero ver esos manguerazos que van a propinar esas P90, porque van a causar bastante estrago. Ahí vemos que Mia está liderando el movimiento. Rush tremendo en el side bomb de la están. Bomba plantada. Vamos a ver si es que la chica Yomi ya se propinó una kill matando a Tamara. Ese frag está 3 versus 4. Yo creo que le ha salido bastante bien esta ronda a las chicas de Strong Lady hasta el momento, donde han acabado con casi todas las chicas. Solamente Yanni está quedando con vida, donde se manda esa doble kill. Triple que no alcanzó. Estuvo a punto, está alcanzando. Vamos a decir que puede alcanzar el fusal. Yo creo que sí. Yo creo que sí, puede ser. Cuando quedan solamente 4, 3, 2, 1. Y no alcanzó, señores. Estuvo a punto. A punto de fusar. Muy buena ronda habían sacado a las chicas de Strong Ladies en ese eco que habían hecho. Donde las chicas de Carpool Team con P90, las balas llovían en el cuerpo, en el body de las chicas. Así que estuvo muy muy buen, muy buena jugada de parte de las chicas de Strong Ladies. Así es. Ahora las chicas de Kuproat sacan Galil y Yaka. Solamente Strong Ladies, pistolitas. Exactamente, ahí con la Galil, ahí Tamara se manda su primer frag. Está tratando de tirar una granada. Andy ve esas intenciones maliciosas. También está tratando de despistar, donde la bomba ya está
plantada. Está quedando solamente Andy. Ese duelo interminable con Tamara. Está tratando de arrancarse Tamara. Vamos a ver si es que la pueden pillar. Está con esa USP con silenciador arrancando. Vamos a ver si puede matar a alguien. Puede llevarse alguna alma con ella. Puede cobrar la venganza de sus compañeras. Donde, uy, estuvo a punto. Estuvo 6 de HP. 1. Estuvo cerquita, un poquito más arriba de la frente, un poquito más arriba de la 100. Y yo creo que era todo para Mía de parte de las chicas de Cutthroat Team. 10-8 se abalanzan sobre Strong Ladies. 2 rondas de ventaja. Vamos a ver si es que las chicas pueden hacer comeback, acortar las distancias de un 10-9 o puede ser el 11-8 de esta ronda. Donde ya están realizando los movimientos. Pandy protegiendo por rampa, por el sector del fondo, con esa pantalla de humo, con esa M4 que está tratando de ver si es que llega a dañar algún enemigo. Flash que tira pantalla de humo nuevamente, tratando de abalanzarse todas las chicas de Cutthroat Team. Tratando de ver quién va a ser la carne de cañón, quién se va a mostrar, quién va a perder los estribos en esta ronda. Donde le está jugando todo por el todo, donde 40 segundos, ya están, yo creo que prontas a comenzar el fuego cruzado. Donde quedan 50 segundos, yo creo que van a empezar los primeros movimientos. Cae ya Gianni de parte de las chicas de Cutthroat Team. Están avanzando, van a avanzar por rampa, por amarilla. No, deciden hacer un fake. Están todas juntitas como hermanas avanzando. No pueden, ese cambio de arma. Excelente Mía cobrando venganza de su compañera. Pero bueno, ¿qué pasó ahí? No alcanzó a ver dónde estaba su enemigo y fue muerta en acción. Dos chicas solamente con vida. Ahora una. Solamente María Paz por amarilla. Tratando de ver si es que logra llevarse a alguien con vida. Está Yomi con un 100% de HP. Andy con 35. Carito con 100. Ya se propina. Roba esa AK-47. Tratando de ver si es que puede sacar adelante esta ronda con esa arma. Guardándolo supuestamente. Donde queda 0 segundos de timer. Y ya María Paz se queda con su AK-47. 10-9 el marcador. Acortaron distancia las chicas de Strong Ladies. Así es. Van todas con arma. Yo mi guarda. Creo que sacaron liviano las chicas de Strong Ladies. Ahí vemos que Yomi, van todas las chicas de Cutthroat Team, van con AK y Yomi es la única que sacó su AWP. Ahí vemos que ya está protegiendo, ya está realizando sus movimientos, está soporteando a todas sus compañeras para que no logre pasar. Se está dando con todo y con Tamara, que se la está acechando, está adelantándose en ese duelo. Vamos a ver quién va a ganar el 1 versus 1. Está solamente Tamara frente a ella. Gianni está en una posición bastante dañada. Está con 1 de HP. No puede hacer mucho por su equipo. Pero también están bastante dañadas. Se está dando con todo Tamara. No puede hacer absolutamente nada. Queda bastante dañada. Totalmente cegada esta pequeña chica Tamara. Vamos a ver si es que Yomi le puede ganar el 1 versus 1. Exactamente como él se lo ganó. Puede mandarse la doble kill. Saca su pistol, vamos a ver si es que puede hacerlo. Recarga su AK-47 con pandita. 23 de HP contra 22 y 1 de Gianni. Y es así como acabaron, un abrir y cerrar de ojo. Vamos a ver si puede lograr desactivar esa arma, tratando de gualearla, a ver si es que puede hacer algo. Pero no puede lograr su cometido. 10-10 el marcador. Sacaron esas dos rondas de ventaja, pero las chicas de Strong Ladies dijeron no, aquí estamos nosotras. 10-10 el marcador, ronda número 21. Sacar esta ronda porque lleva mucha desventaja con el dinero de Strong Ladies. Así que esta ronda tiene que ganarla. Pueden ganarla. Vamos a ver cuáles van a ser sus movimientos. Y vemos que están realizando un rush. Ay, ay, ay. Cómo las pararon en seco. Cayeron dos chicas de parte de Andy de Strong Ladies tirando un flash Gianni para despistar. Pero no puede hacer absolutamente nada. La están cercando en el mapa. Vamos a ver quién va a ser el primer movimiento, tratando de ver quién va a ser la primera jugada ofensiva. Donde está predominando el poderío numérico de las chicas de Strong Ladies. 5 versus 2.
donde yo creo que acá van a esperar, no se van a calentar mucho la cabeza las chicas de Stroll Ladies, porque ellas mantienen mucho su posición, porque ya le está jugando en contra también. Ahí vemos cómo se abalanza con todo y Pandita se manda la jugada, y Laila también por el costado acaba con las chicas de Cutthroat Team. Están por delante ahora las chicas de Strong Ladies, ronda número 22, 11-10. 11-10 está el marcador en este eco que tienen que hacer las chicas obligadas de parte de Cutthroat Team, donde perdieron tres rondas seguidas. Así es, tenían que ganar la ronda anterior para poder haber salido bien ahora. Y vemos que están realizando nuevamente por parte, en la parte exterior, avanzando por Caracol. Todas las chicas avanzándose, pero ahí, ay, se comió un pipazo esa pequeña chica. Se está dando con todo, cae una, cae otra. Están cayendo todas las chicas de Cutthroat Team, no pudieron ante el poderío de Carito con Pandy. Y es así como sacan otra ronda más de ventaja las chicas de Strong Ladies. Así es, y Cutthroat saca apretado. Ay. Sí, con muy poco dinero. Vamos a ver qué es lo que va a acontecer en estos próximos segundos, donde se va a ver un duelo de pipa seguramente, ¿no? Creo que no. María Paz se va por radio tratando de avanzar a María, tratando de ver si es que logra divisar algún enemigo, pero no, se está dando con todo. ¡Ay, Dios mío! Fuego cruzado, balas que se cruzan. Dios mío, llamen a los policías, llamen a las fuerzas navales, que se están dando con todas estas chicas. María Paz tratando de ver si es que logra divisar, llevarse su frag de esta ronda. Dos chicas muertas de parte de Strong Ladies. ¡Excelente! Ese pipazo. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo le debe haber dolido a esa chica? Donde Yomi está solamente con vida de parte de las chicas de Strong Lady, aguantando con esa pipa, tratando de ver si es que logra divisar a alguien. Se quiere llevar esa muerte. ¡Excelente! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo esa capacidad de reacción? Dios mío, que alguien que me lo explique, por favor. Esa capacidad de reacción que tuvo Yomi al ver ese enemigo. Yo no lo vi. Yo te lo digo, yo no lo vi. Apenas se asomó. Está tratando de ver si es que logra llevarse alguna muerte. Uy, estuvo cerquita. Rozó el perfil de esa ventana, estuvo a punto, sabe que se le están acercando, sabe que la van a ir a buscar. Yomi las está esperando, está, ay, Dios mío, se lleva otra muerte, otro frag con esa pipa, con esa VP. Estuvo esplendorosa Yomi en esta ronda anterior, Lizzie. Sí, en la ronda anterior también, pegó un headshot de humo, o sea, en un humo con una VP. Creo que tiene un reflejo muy rápido allá. No me digas nada de eso guate a través de las pantallas de humo, porque ya. Me dejaste anonadado. me dejaste choqueado con esa muerte que me hiciste. Ahí vemos que Yomi está tratando de ver si es que logra matar a algún enemigo. Si es que llega, está revisando, está a todos los lugares. Pero excelente, ay, Dios mío, estuvo muy buena esa reacción. Acabó en un abrir y cerrar de ojos, tal como tú lo mencionabas anteriormente. Muy buena la reacción de Yomi con esa AWP. Está tratando de ver si es que logra llevarse a otro enemigo. La única caída en esta ronda es Yanni. Está tratando de revisar todos los sectores del mapa, cada rincón. ¿Dónde? ¡Ay! Esta chica está que arde, esta chica está prendida, está demostrando que es ame señora de su pipa. Está aguantando con todo afuera, no se le pasa absolutamente ningún enemigo. Mía con Tamara, las únicas que están quedando con vida. Mía en posesión de la bomba, donde quedan solamente 23 segundos para que termine esta ronda. Las 5 chicas bastante tranquilitas. Las chicas de Cutthroat deciden hacer el vaqueo correspondiente para poder guardar seguramente sus armas y no tener que comprar y tener esos ingresos extra, poder guardarlos o ayudar a alguna compañera que cayó en esta ronda. Y es así como 11-12 el marcador.
Perdón, 11-13 el marcador a favor de las chicas de Strolley. Se me había quedado pegado pensando en el otro marcador. Y vemos que se nota una 22 frags a favor de Pandy y 20 de Yomi con sus respectivas 15 y 13 muertes para cada una. Mientras tanto que el equipo de Cutthroat Team es liderado a través de Gianni con 20 frags. Y María Paz con Catalina la siguen con sus 15 frags cada una correspondientes. Ya vemos ya que están iniciando ya esta ronda número 25. Están bastante apretadas las cosas. Tamara tratando de ver si es que puede atravesar Chillona. Si es que la está esperando a alguien. Seguramente debe de estar algún enemigo. Ya abrió, decide penetrar. Le está dando con todo, pero la pararon en seco. No logró revisar la parte de arriba. La está dando con todo. Pandy se cruza. Laila se cruza entre medio de Pandy. Y yo creo que la dañó. Dañó a su propia compañera. Está solamente María Paz con vida. Pero fue mucho, mucho el daño que propinó todo el equipo. Y es así como sacan una ventaja a las chicas de Strong Ladies de 3 rondas a favor. 14-11 el marcador, después de haber estado casi toda la primera mitad de abajo. Sí, Burgot se va con Echo ahora. De hecho, solamente CZ y... Claro, CZ solamente por parte de Tamara. Exacto, porque el resto nadie tiene. Ahí vemos que están haciendo ese rush tremendo. Están avanzando con todo lo que tienen. Están penetrando todo lo que es rampa. Esa CZ que está metiendo todo el daño. Excelente. Headshot tremendo. Que le propina Catalina con la ayuda de Tamara. Están avanzando con todo. Realizando esos movimientos. Están quedando bastante dañadas. Gianni se posiciona. Se apodera de esa M4A1 con silenciador. Están avanzando. Laila se está acercando, está avanzando, ya la divisó, pero fue mucho más efectivo el movimiento. Doble kill que se manda Laila y decide que 15-11 el marcador y puede estar próximo a ser el GG, el punto de partido oficial de este primer encuentro de el torneo Ozone Fem Cup número 3. Así es, los dos teams ahora sacan, ellos de hecho... van muy ajustados por ser la última ronda. Las chicas deciden todo por el todo. El todo por el todo. Tienen que jugársela las chicas. Están viendo cuál va a ser la estrategia a propinar. Donde está tratando de despistar Gianni por afuera. Pero ya tenemos la primera caída. María Paz es la caída a manos de Yomi nuevamente con esa pipa que se lleva a esa muerte. Vemos que ahí se está dando con todo, la están soporteando las chicas. Está carito, pero excelente. Yomi está en otro partido, está en otro match. Yomi con esa pipa está realmente impresionante. Se ha mandado bastantes jugadas esplendorosas donde puede ser que sea la jugadora más importante en este encuentro, porque se ha mandado bastantes kills importantes para sacar rondas adelante en este match, donde 11-15 el marcador, 40 segundos le restan a este encuentro, donde puede ser, y nuevamente Yomi propina un headshot tremendo, señores, headshot tremendo. Solamente está quedando con vida Catalina, que está en posesión de la bomba. Está tratando de holdear tranquila por las piedras. Y es así como tenemos el GG oficial del día de hoy, del primer encuentro a favor de las chicas de Strong Ladies. 16-11 el marcador, 16-11. ¿Qué te pareció el encuentro, querida amiga? ¿Qué es lo que podemos vivir? ¿Qué es lo que te pasó por dentro, Lizzie? De todo. Yo creo que Strong Ladies partió muy bien jugando. Desde la primera ronda hasta el final, Yomi hizo un partido pero excelente. Encontré que era un monstruo con la pipa. Mató muchos. A ver, ¿cómo se dicen? Dio muchos kills importantes. De hecho, cuando las chicas quisieron luchar por fuera, Yomi las detuvo en su buen momento. Obtuvo una buena defensa. Yo creo que obtuvo Strong Ladies por parte de Yomi.
fue bastante importante lo que hizo, porque denegó todos los movimientos que querían hacer las chicas de Catrup. Y es así como después de haber estado toda una primera mitad casi por debajo, sacaron adelante este encuentro y se llevan este primer punto para su equipo en este torneo donde se enfrentan todas contra todas. Así es, yo creo que Yumi fue la estrella de Strong Ladies hoy. Fue la estrella de hoy y me imagino lo que nos va a parar el destino en el próximo encuentro. Me lo imagino. Así es. Sí. Dale. Versus Strong Ladies, las chicas ya de Strong Ladies ya están con sus manos bastante calentitas. Bastante calentitas ya están saboreando el sabor de la victoria. Perdón, valga la redundancia, sabor de la victoria. Están ya disfrutando este momento, este primer punto, y ya preparándose para lo que sería el próximo encuentro con las chicas de KLG Noven, como tú lo mencionabas, Lizzie. Estamos prontos a esperar las chicas que nos van a traer para la pequeña entrevista, para saber qué es lo que sintieron en este encuentro, tanto las ganadoras como las perdedoras del día de hoy en este encuentro. ¿Cómo se puede decir? A no demacrarse, a no tener penita, chicas, ya que queda mucho por quemar, queda muchas balas que quemar en este torneo, donde son 5 equipos a disputarse. El día de hoy vamos a estar en presencia, obviamente, de los 3 teams chilenos, que es Strong Ladies, Cutthroat Team y KLG No Game. Y posteriormente, mañana, desde tempranito, ya de las 10 de la mañana, les vamos a recordar, vamos a ver a los otros equipos, a las otras chicas, como es el equipo brasileño de Eita Giovanna, constituido por K, Nela, Mari, Misty y Diña. Diña, yo recuerdo haberla visto en el último torneo Ozone Femme Cup. Y ay, ay, ay. Esta chica tiene hartas cosas que decir. Al igual que el equipo de Overgaming, que es el combinado europeo. También constituido por 2 chicas españolas, que es Anouk y AD Corsair. Y también Santo y Jenny, que son 2 chicas suecas, y también de Eslovaquia, que es Sonic. Así que mañana vamos a estar en presencia de esos encuentros con las chicas europeas y también de nuestro continente, que son las brasileñas, para medir las fuerzas, el poderío de acá de Sudamérica, y también quiénes son las mejores en este torneo. Así que estamos esperando qué es lo que pasa la entrevista. Ya estamos casi listos con la entrevista. Estamos esperando que nuestro querido director nos suba a las chicas del encuentro. Peleadísimo. Yo hago un tirito con Yomi. No me gustaría que se me pusiera al frente. No, es bastante buena la jugada que realizó Yomi. Yo creo que en los frags que vamos a ver, los mejores frags de la primera jornada, yo creo que seguro va a salir una kill o unas cuantas kills de Yomi. Es más que seguro, si es que no sale en el frags del torneo. Así es. No, pero una excelente partida. Realmente con sus pesos, subían y bajaban. Ya. Bueno, y aquí tenemos a una de las chicas presentes en el juego de recién. A 2. Tenemos a las 2 chicas. Tenemos a Gianni y a Mia, que nos pudieron deleitar con su talento. Que yo ya no tengo talento yo para jugar. Con su talento que... Cuénteme, chicas, ¿qué les pareció el encuentro, Gianni? ¿Cómo te sentiste en este encuentro, del primer encuentro de la apertura del torneo Ozone Femme Cup número 3? Estuvo bueno, sabéis que de verdad estuvo muy bueno el partido. En un minuto sentimos que se nos iba de las manos así, rígidamente. Y se dieron cuenta, íbamos perdiendo 8-3 de Paco en un nuque, que es un mapa totalmente ST. Claro. Y de alguna forma igual... lo remontamos 8-7
Y de terror nos superaron nomás, pues no pudimos entrar. Claro, porque como lo decíamos, la mitad del encuentro la ventaja se hacía notar y después fue tremendo las jugadas que, como lo comentábamos con Lizzie, las jugadas que se mandó Yomi por fuera, o sea, paró todas las intenciones que podían hacer. Sí, no, sí le puso la saco con la pipa, sí. De hecho, nos tenía fuera espaciada, sí, se ponía arriba, se ponía principal, se ponía gimnasio, o sea... Sí, eso era lo que noté, que por ejemplo, las posiciones, sí, las cuidaban mucho y de distintos puntos. ¿Qué creen que faltó como para poder ganar este encuentro? Entrar al site. Plantar. Pero en una igual fueron ventas, y en una planté, en uno de vida, y fue venta máxima total, ever and ever. Así que no das juego con la boca. Sí, en dos ocasiones o tres estaba en uno, sí, lo noté. No, mira, pero yo jugaba por las chiquillas de Ceres, así que... Muy buen encuentro de parte de ambos equipos. Sin importar quién haya sido el ganador, pero dieron muy buen espectáculo, digno de este stream, digno de ser chilenas, chicas. Mía, ¿qué te pareció? ¿Cómo se van a preparar ahora? Muy buenas noches, ya un cuarto para la una de la mañana. ¿Cómo se van a preparar para el próximo encuentro de mañana? A descansar, supongo. Sí, o sea, dentro de lo que se puede descansar. Pucha, yo encuentro que estuvo bueno el partido. Encontramos quién dirige ahora. Nuestra jugadora Yanni tomó... Como nunca. Tomó las riendas. Sí. Y pucha, yo creo que jugamos como equipo, pero igual tenemos condiciones, no es como excusas ni nada, pero yo creo que si algún día tenemos mejores PC, vamos a poder pegar un poquito más. Porque como equipo nos apoyamos, las jugadas están, las intenciones están, de repente hay cosas que te superan, no solamente la jugabilidad, ¿cachai? Pero yo encuentro que Carito, por ejemplo, estaba pegando harto, la saco igual, que ya lleva años jugando, y pucha, es como la eterna rivalidad con SL, buena onda. Sanamente. Claro, solamente que le habíamos ganado y ahora ya nos ganan, así que buen match encuentro. Muy buen match. Felicidades para SL igual. Felicidades para SL. Queda mucho todavía. La idea es que tengan el tiempo suficiente como para entrenar y... ¿Cómo saben si dan vuelta? Vamos a conseguir empezar. Si dan vuelta al resultado para otro encuentro. Sí, para ponerle nomás, con todas las ganas. ¿Algún saludito, chicas, que deseen dar el apoyo a sus fans, fanpage? Díganla la obra nomás. Primero que nada, queremos agradecer a nuestro gran sponsor, que es Silicon Power, que nos apoya siempre en toda anda con nosotros, así que muchas gracias, Silicon, y compren sus productos, que son muy buenos. Ultra ladies, como nosotras, no. Y en nuestra fanpage, síganos, es Catro Team, y en Twitter también. Y también gracias a Well Games, que nos provee TS y servidores. Saludos a PCI, al Necro y a todas las personas que... A la playera, que siempre están... Se estaban olvidando de playera, se estaban olvidando. Es verdad. Ya, chicas, agradecido de su compañía. Ahora... Muy buen espectáculo. Ahora se van a enfrentar... KLG ahora, así que... Suerte para las chiquillas. Así que nos despedimos de ustedes, chicas. Muy buena suerte en lo que queda de torneo. Ya seguir entrenando. Un besito para ustedes. Muy buena suerte en lo personal y tanto como equipo también. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos por ver. Buenas noches, chicas. Y es así también como nos estamos preparando ya para lo que es el próximo encuentro. A estas altas horas de la noche, saludito también a todas las chicas y chicos que nos están viendo a través de las pantallas de SKGCL, twitch.tv/SKGCL. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, querida Lizzie, como en Facebook también, ¿no es cierto?
Así es, no lo... No, pero por supuesto, obviamente todos tenemos que darle. Sí, no hay problema. Están ingresando todas las chicas. Nos pueden seguir a través de facebook.com/skgcl y también en su defecto a los que ocupan Twitter, twitter.com/skgcl. Y si quieren ver todos los frags, todas las jugadas de todos los videojuegos, de todos los torneos que tenemos y por supuesto de nuestros comerciales, youtube.com/skgcl. Como es también, como ya estamos en presencia de Laila o Lila y Sakura. Muy buenas noches, chicas. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, chicas. Hola. Cuéntamelo todo. ¿Cómo vivieron desde adentro las primeras rondas, la primera mitad y después esta segunda mitad donde fue totalmente lo contrario? Ya, Lila, dale. No, la capitana aquí, que nos representa. No, o sea, con la chiquilla de la Scud siempre jugamos y siempre el resultado es apretado, siempre tenemos la competencia ahí y nada, no, porque siempre es entretenido jugar con ella, siempre. Es como dice la eterna rivalidad, pero sana. Sí, no, cero atado, si nosotras todas hablamos, nos tiramos talla, no, cero atado. Me imagino. cuéntame, ¿qué les pareció esta jugabilidad que tuvieron en equipo y también esos pipazos que pararon en seco a todas las chicas cuando intentaron realizar la vuelta? Con Yomi. Yo. No sé qué me pasó. Cerré el ojo y paré nomás. Cerraba los ojos, apuntaba y apretaba, ¿no? Era un perfecto reflejo. De hecho, dieron vuelta a un partido que se suponía que las otras chicas tendrían que haber ganado de un principio, porque más o menos el mapa, como lo conversaba recién Mía, era un mapa de CT y ellas empezaron de CT. Entonces ellas llegaron, ustedes empezaron de CT. Y dieron vuelta todo en la segunda ronda, o sea, en el cambio, y les fue muy bien. O sea, ¿por qué fue como para llegar a dar vuelta a un partido tan, con una distancia tan grande que había? ¿Cómo lo hicieron? La verdad es que teníamos, por ahora descubrimos... La Carito está como súper motivada, entonces nos daba la idea. Aparte que yo siempre dirige nuestro Lady, pero últimamente como que ya no mi cabeza ya no da para estar dirigiendo. Entonces con la ayuda de la Caro aportó caleta en temas de estrategia sobre todo y en temas de cómo apoyar y todo. Entonces yo creo que claro, lo mismo opino yo, que la Caro es la que nos da el ánimo. Si al final, igual si vamos perdiendo, obviamente cualquiera se bajonea y todo, pero ella claro, no nos está ahí dando el ánimo, obviamente. También notamos que de CT, ustedes no descuidaban sus posiciones, hasta último momento eran muy constantes en mantenerse en su posición. Esa paciencia interminable. Claro. Creo que esa es la idea también. Claro, ¿no? Y Yomi, por otro lado, afuera, siempre ella cuidaba afuera, pero en distintos lugares. Entonces, lo que decía Mía recién era imposible, porque de repente estaba arriba en el container, de repente estaba en gimnasio, de repente estaba por CT. También fue como... Las volviste loca. Sí. No, pero tuviste bastantes reacciones felinas. O sea, me sorprendió bastante. Yo soy medio leso para estos juegos, pero fueron bastante. Yo quedé sorprendido con un pipazo cuando pegaste en ventana. Y después yo quedé sorprendida con uno por humo cuando iban pasando por fuera. Sí, sí. También, que no maté a ni una. Fue como muy guau. Está digno para el video de la semana. Gracias. Bueno, pero chicas, felicitaciones por su desempeño. Tuvimos un gran espectáculo hoy día. Realmente un excelente partido de calidad. Y arriba las FEM.
en todo lo que es el Go. Sí, ya. Por ahí vamos. Así que, chicas, a prepararse al próximo encuentro contra las chicas de KLG No Game. Den sus saluditos ahora y después también lo van a poder hacer cuando termine el próximo encuentro. Así que manden sus saluditos a todos sus fans, sus amores, sus pololos, sus parejas, esposos, maridos. Háganlo ahora. Claro, a Revit yo quiero principalmente. Ay, pololo. Ahí ya. Sí, ¿a quién más? No, un saludo a todos los que están viendo, que se entretengan ahora con el siguiente partido y que no sea como la vez pasada tan fome. Eso. No, créeme que lo estamos disfrutando. No, disfrutando. Otro que pasó en la liga femenina anterior. Ah, no, ya. Sí. Yo tengo nosotros bastante. Nosotros somos quienes más disfrutamos de este espectáculo. Ustedes entretengan, ¿no? Allá vamos. Tanto movimiento rápido me dejan loco, así que denle para adelante nomás, chicas. Page, Facebook, donde puedan visitarlas, o sí, dejarles un saludo. Sí, Stroll Lady en fanpage de Facebook, nos encuentran al tiro. Perfecto. Bueno, chiquillas, las mejores de la suerte, felicitaciones por este primer punto, esta primera partida de apertura, que se las llevan ustedes a prepararse al próximo encuentro. Las mejores de las suertes y nos estamos viendo en unos próximos minutos. Saludos para la Maca, aprovechando. Un saludo a todas las chiquillas. Todos con Maca, apoyen a Maca, chiquillos. Ya, entonces ya, estamos preparando lo que es el próximo encuentro. Muchas gracias, chiquillas. Ahí nuestro director las va a bajar próximamente. Se quedó dormido el director. Pero bueno. Pero bueno, ya estamos preparando. Chau, chau, querida. Para el próximo encuentro, este segundo encuentro, el último de esta noche, ya para prepararse para lo que sería el día de mañana. Tenemos a las chicas que estaban, obviamente, recién. Strong Ladies versus KLG No Game. Ya están en presencia las dos capitanas con los jueces del partido. Ya están entrando, ya están todas las cinco chicas de KLG listas y dispuestas. ¿Qué te parece, Lizzie, si nos vamos a presentar el roster de nuevo? ¿Qué tenemos por parte de Strong Ladies? Ya, a ver, veamos. Espérame un cachito. Es que nuestro... ¿Cuánto se llama? ¿Play? Me está mandando algunos mensajes ahí. Bueno. Bueno, mientras tanto que tú haces ese pequeño detalle, les comentamos que Strong Ladies, el equipo ganador de este primer encuentro del día de hoy, está en presencia de Sakura, Pandy, Laila, Carito, Andy y Kami. El roster de este equipo al 100% de las 6 chicas a disputar este encuentro. Vamos a ver quién va a ser la que va a quedar fuera. Yo creo que se va a repetir el plato. Las chicas. El mismo roster que se enfrentó recién. Pero también tenemos al equipo de KLG No Game, que se enfrenta con las siguientes personas. Así es, está Alin, Fefa, Karowa, Romy, Firefly y Loche. Y Loche, yo creo que... Ay, 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 ahí las chicas van a tener un duelo de pipazos bastante, bastante de miedo. Sakura con Loche, dos amas y señoras de esta queridísima arma que tiene, de su AVP. Así que puede que sea un duelo, pero tremendo que tengan estas chicas. Mientras ya se están preparando, están ingresando ya las chicas de Strong Ladies. Queda solamente que entren dos chicas. Ya están ingresando, todas están las cinco chicas. Están las cinco chicas ya de KLG listas y dispuestas para esperar lo que sería este último encuentro del día de hoy. Mientras que se prepara
este encuentro, les vamos a recordar nuestros queridísimos auspiciadores, que no podría ser sin ellos, obviamente. Los premios, el auspicio, los servidores, todo es gracias a ellos. Gracias a nuestros queridísimos auspiciadores, como es Ozone Gaming. Ozone Gaming, la mayor tecnología que hay en periféricos. En periférico, obviamente, gamers. Las puedes encontrar ahora acá en el sur del mundo, acá en Sudamérica. Se mudaron, chicos, ya se mudaron. Están acá directamente desde Europa. Los mejores productos que usan los mejores, como MVP, Drights, Giant y Cake. Así que, chicos, recuerden, visiten Ozone Gaming, soliciten sus productos y van a quedar pero anonadados con la calidad de sus productos. Y también, si lo que tú andas buscando es memorias USB, memorias micro SD de diferentes clases, como es la 4, la 6, la 10, o memorias micro SD de alta gama, disco duro externo, disco duro inalámbrico, o disco duro de estado sólido, cargadores portátiles, todo lo que tú andes buscando lo puedes hacer en Silicon Power. Garantía de por vida en las memorias y de 2 años en los discos duros. Esto lo avalan los altos estándares de calidad de Silicon Power. Así que, chicos, busquen estos hermosos productos, donde son realmente hermosos y son personalizados para cada individuo. Y también, el día de hoy, nuestros servidores, donde están jugando las chicas, donde están demostrando toda su habilidad y todo su poderío como equipo, los están jugando en GamerLive.cl, la mejor opción de acá de Chile. El buen servicio sin pagar de más lo puedes hacer en GamerLive.cl. Servicio de TeamSpeak, CSGO, CS1.6, lo pueden hacer acá en GamerLive.cl. Y también mañana vamos a estar ocupando la plataforma competitiva de juegos en primera persona, la primera, la más grande, como es la plataforma ESEA, como los puedes tener como Counter-Strike Global Offensive, Half-Life. Todos esos juegos los puedes ver en esta plataforma de juegos. Así que, obviamente, de todo corazón les agradecemos a ESEA por hacerse presentes en esta nueva oportunidad, en esta nueva versión de este torneo, como es el Ozone Fem Cup número 3. Saludar también a la gente del Twitch, que ha sido constante y acompañándonos esta noche. Por ahí se ve Neo God, Momentator, Snow, DRK, Cenita, ahí opinando en el Twitch por sus favoritas. Correcto, exactamente. Yo personalmente voy a mandarle un caluroso saludo, un abrazo con bastante cariño a los chicos que son mis amigos, a Aquiles, a Diego, a Nato, a todos los que están siempre día a día conmigo, acompañándome y tirándome para arriba en cuanto al streaming. Uno que es novato en esto. No, nadie nace sabiendo. Y uno nunca termina de, aprender también. Exactamente. Nos vamos a ir a la pantalla de juego, ¿qué te parece? Para divisar lo que se están haciendo las chicas, los pequeños cariñitos ya en la partida, donde están ya precalentando, están casi listas. Ya, perfecto. Yo tuve que reiniciar el CS porque un desperfecto técnico, pero voy a entrar. Ya estamos entrando, le vamos a reconfirmar. Ya estamos entrando al server, ya estamos listos. Estamos listos, todos listos y dispuestos para enfrentarnos a lo que sería el Knife Round. Para decidir, para banear, para elegir la mejor opción a disputarse este encuentro. Puede ser Nuke, puede ser Dust2, como me dijeron por ahí. Así que estamos a la espera de lo que resulta en este encuentro. Así es. Bueno, como el encuentro anterior,
Yo creo que esto va a estar peleadísimo. Por parte de ambos equipos son muy buenas jugadoras. Y Yomi y Loche tienen mucha experiencia con Sniper. Vamos a ver un espectáculo de clase. De clase, tal como tú lo decías, estamos ya preparando lo que es el encuentro. ¿Estás dentro, ya. Lizzie? Sí. Ya. Ya estamos listos y dispuestas. Van a ir por larga. Están por larga y van a hacer el knife round correspondiente el día de hoy. Vamos a ver quién va a ser las primeros filetazos. Eso. A todo. Dar esos filetazos a lo más flight, a lo más kuma que puede hacer. Caen una por una las chicas de KLG. Están quedando solamente 3 con vida, 2 con vida. Solamente la pequeña Loche. Esta chica rubia de KLG No Game está quedando con vida. Mira cómo la persiguen. Es como si la fueran a cogotear a esa pobre chica de No Game. Exactamente. Es así como Andy con Carito le dicen: No, querida amiga, no sigas arrancando, que hasta acá nomás llegó tu burda vida. Y es así como nos vamos a ir a la elección de las chicas. Vamos a ver cuál va a ser el mapa a jugar. Así es, Tronley, coge otra vez. Vamos a ver si es que les da la suerte la elección por parte de las chicas de Strong Ladies. Puede que sea que jueguen el mismo mapa. Ya como tienen bastante identificadas las posiciones. Ya como ya probaron el mapa, ya probaron su estrategia. Así que, ¿cuál va a ser sus elecciones, sus mapas a banear? Estamos a la espera ya de lo que nos va a decir nuestro director de las elecciones de las chicas. Así es. Mientras tanto, ellas calientan y así no entran con manitos frías. Aunque Strong Lady están más que calientes. Sí, yo creo que ya realizaron un precalentamiento bastante largo en la partida anterior. Así que yo creo que están con esas ansias ya de salir luego al terreno de juego ya para poder demostrar lo que hicieron en el encuentro anterior, donde no se dieron nunca por vencidas las chicas de Stroll Ladies. Un poco frías, un poquito sin ese precalentamiento a las chicas de KLG, pero bueno, no hay nada dicho hasta que comience el encuentro. Cuéntame, Lizzie, ¿qué querías decir? Igual no sé, pienso yo, un poco agotador de repente, 2 partidos, pero para ella es ventajosa la misma vez porque ya vienen A lo que van. Claro, ya vienen con esa inyección de adrenalina, ya, como se podría decir. Y lo otro que también a lo mejor puede ser ventajoso para ella es que ya vienen de un ¿cómo se dice? Un partido ya ganado. Vienen con otro ánimo ya. Así que ya estamos preparando lo que es el próximo encuentro, donde ya son las 1:07 de la mañana acá en Chile, para enfrentarse a este segundo encuentro del torneo femenino Ozone Fem Cup número 3 de Counter Strike Global Offensive. Estamos a la espera de lo que va a ser la elección del mapa. Nos están comunicando, ya se pusieron de acuerdo ya. Las chiquillas están a punto de... Falta solamente un mapa para definir, un mapa del ban correspondiente. BO1 se va a jugar el día de hoy y las finales son BO3. Tenemos a los mapas a bañar, como es Caché, Overpass, Dust2, Inferno, Mirage, Nuke y Train. Ahí veremos qué es lo que van a escoger las chicas. Suerte a ambos equipos. Son realmente muy buenos por parte de tanto KLG como Strong Ladies.
Exactamente, tal como tú lo decías, ya están juntos a comenzar este encuentro, el segundo encuentro de esta primera jornada de este torneo. Ya nos va a comunicar nuestro queridísimo director cuál es el mapa a disputarse, cuál va a ser el definitivo, el mapa guachito que va a quedar para que las chicas demuestren todas sus habilidades, tanto individuales como trabajo en equipo, como se le puede decir, el teamwork. Ya, estamos listos. Se juega 2-2. 2-2 se juega entonces. Strong Ladies elige Terrorist entonces. Así que estamos a la espera del RR oficial. Nos quedamos en este mapa. No tenemos que cargar absolutamente nada. Nos repetimos el plato como en torneos anteriores. 2-2. Por parte de Strong Ladies, vamos a ver si es que esta confianza, este precalentamiento que tuvieron en el match anterior puede favorecerles a enfrentarse a Team KLG No Game, que viene con las manos un poco frías. Estamos a la espera de lo que sería el RR oficial, donde las chicas ya se están dando, están preguntando, ¿están todas listas? Sí, contestan todas las chicas de Strong Ladies. Así que es cosa de que le hagan un RR y go. Creo que tengo los mismos nervios que tenía en el partido anterior. yo creo que estamos casi iguales. Sí, se viene parejísimo. De hecho, no sé en qué va a terminar todo esto, pero suerte a ambos equipos. Suerte a ambos equipos, GLRR oficial. Ya estamos listos para este segundo encuentro que se manda a las chicas de Strong Lady frente a KLG No Game. GL, good luck, se dicen todas las chicas. Estamos listos para enfrentarse en este segundo encuentro, donde estamos en presencia de Deuce 2. Estamos viendo ya los primeros movimientos, donde Andy se adelanta por... Cata baja, está tratando de avanzar. Si es que puede realizar un fuego cruzado con las chicas de KLG. Loche ahí también sabe que están ahí, sabe, le están metiendo presión. Loche se está posicionando por ventanas, tratando de ver si es que logra pillar a alguien. No la ha divisado. Alguien no está revisando, se ha dado cuenta, pero le está propinando mucho daño. Pero fue mucho más. Bueno, el movimiento que hizo Andy. Excelente. Doble kill por parte de las chicas de Strong Ladies. 3 versus 3 están las acciones. Vía libre para plantar en el side bomb del B. Y es así como están plantando. 35 segundos para la detonación. Están defendiendo con todas las chicas. Layla está dándole con todo ahí. Fuego cruzado. Balas que se cruzan con Romy. Pero no puede hacer absolutamente. Están cercando con todo. A Pandita le están dando con todo. Vamos a ver si puede caer. Si es que puede lograr salvar a sus N. A sus chicas amadas. Pero no es así. Donde en este momento es el punto posiblemente para las chicas de KLG, donde quedan solamente un segundo para el defuse, para la desactivación de la bomba. Y es así como sacan el primer punto adelante las chicas de KLG No Game. Así es, ganan el punto. Y yo creo que quedaron muy tocadísimas las chicas de Strong Ladies cuando trataron de pasar por medio. Exactamente, quedaron bastante tocadísimas las chicas, pero ya vemos ya que están avanzando ya los primeros movimientos. Loche Yaco apoderándose con esa pipa, mandándose una, deja bastante dañada, le pasó de refilón, como se podría decir. Loche ya mete bastante daño, está metiendo presión, tiene al frente a Yomi que le está metiendo presión, pero qué tremendo, le manda un pipazo, queda bastante dañada. Pero no puede hacer ante el poderío numérico ese trabajo en equipo que tienen las chicas de KLG. Lograron salvar a Loche, que casi se come un filetazo de parte de Yomi. Pero es así como sacan adelante esta segunda ronda. Cuéntame cómo lo viste ya ese pequeño duelo de pipa que tiene Loche. Sí, realmente tiene un reflejo muy rápido. Loche ya lleva tiempo jugando con Sniper y siempre
impresiona a todos cuando lo hace. Siempre impresiona a todos, protegiendo que no se le pase absolutamente nada, pero... ¡Uy, uy, uy! ¡Excelente, Carito! Se manda ese headshot, casco terrible, que le manda a Loche. Loche no puede hacer absolutamente nada con su pipa. Pipa suelta en ese sector. Las chicas metiendo presión, las chicas de Strolley adelantándose. Jugada ofensiva en este preciso instante, metiendo, holdeando de una manera bastante silenciosa. Avanzando lo que es el side bomb del A. Bomba suelta, están avanzando, están, solamente quedan un minuto todavía. Todavía tienen bastante tiempo, las chicas están bastante dispersas en el campo de batalla, donde realiza el vaqueo correspondiente la chica Layla de parte de Soul Lady. Están avanzando ahora con todo, le están dando con todo a Lin. No deja que nadie pase, pero para en seco solamente a Lin, a Pandita. Pero Carito le dice, no querida amiga, conmigo no te las vienes a meter. Coro venganza, y es así como está plantando tranquilamente Carito. Solamente está quedando Fearfly con 5 de HP, no va a poder hacer absolutamente nada, 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 nada de nada. Se está dando con todo ahí Carito, está viendo si es que la puede matar. Exactamente, ese duelo por larga la gana obviamente Carito por la habilidad propia y también por la baja HP que tenía su contendor. 2-1 el marcador en esta cuarta ronda a disputarse en Team No Game contra Strong Ladies. Lizzie. Así es, No Game se va a una ronda de eco. Solo CZs y Strong Ladies saca acá. Por parejo para todas las chicas. Por parejo para todas las chicas, bastante. Ahí vemos que Aline se está fuego cruzado de parte con las chicas que elegí, pero excelente con esa CZ que le propina bastante daño, se apodera de esa K47, pero no duró absolutamente nada. Ahora Firefly también hace lo suyo, roba esa AK-47, pero no logra hacer absolutamente nada. Las chicas de Troll Ladies se ponen dos rondas adelante, las chicas de Team KLG No Game. 3-1 el marcador, estuvieron cerquita las chicas de Troll Ladies, donde forzado un eco ahora, Lizzie. Así es, muy buen eco de KLG No Game. Yo creo que las chicas con CZ lo hicieron impresionante. Descontaron mucho. Descontaron mucho, quitaron bastante, sacaron bastante HP a las chicas de Strong Ladies, donde ya ahora ya están realizando los primeros movimientos. Loche apoderada ya por larga con esa pipa que mete bastante ese estrago. Te está quedando solamente Layla con vida. Se va a encontrar ahí con Romy. Pero excelente. A quemarropa prácticamente ese pipazo. No pudo hacer absolutamente nada. 4-1 el marcador en esta sexta ronda. Sexta ronda nuevamente en un eco. ¿En un eco las chicas? No están en eco. Sacan no, todas acá 46. Sacan todas apretadas. Todos apretaditos y solamente Yomi se queda con pistol. Todas las otras compañeras apoyadas con su AK-47. Realizando, fíjate la estrategia que están propinando, metiendo presión por medio con tres chicas, protegiendo también, realizando presión de parte de las chicas de Strong Lady, tratando de despistar. La estrategia que ocupa KLG No Game, bastante tranquila, por decirlo de alguna forma. Saben que tienen una leve ventaja, no quieren abalanzarse sobre las chicas de Strong Lady, bastante calmadas las acciones. No se produce ningún daño extremo, ninguna muerte, sino que ahora cae solamente Fefa. Carito también está haciendo lo suyo. Están abriendo ya fuego cruzado. Aline está avanzándose con todo, totalmente cegada, avanzando por el medio. Pero cae ahora Fearfly, está avanzando con todo. Aline que se va a encontrar con Carito, ya la sintió Carito. Sabe que está ahí, se encontró, pero excelente Carito con 18 de HP. Plantando la bomba, las chicas de Strong Lady. Solamente queda Romy con Firefly con vida. Está dando con todo. Romy sabe dónde está, pero excelente jugada. Muy buen el teamwork que hizo las chicas de Strong Lady, protegiendo con todo el side bomb del B. Y es así como Layla acaba de manos de Andy con Firefly y sacan esta segunda ronda a favor de las chicas de Strong Lady. 4-2 el marcador, séptima ronda a disputarse. Yo creo que Strong Lady entró muy bien en B. Las chicas fueron muy rápidas y a la vez descontando a Loche en el fondo, creo que pudieron pasar, porque si Loche hubiese quedado viva, a lo mejor habría sido distinto el marcador.
hubiera sido distinto al marcador, así que ya vemos que Yomi ya está lista ahí, dispuesta, protegiendo medio con esa AVP, con esa pipa, con su skin Magic Stick, protegiendo todo el sector de medio para que no pase ninguna de las chicas de KLG. Todas en, con su M4, las chicas de KLG. Fefa tratando de despistar, metiendo un poco de ruido, un poco de bulla, tratando a ver si es que logran caer en esa trampa que está sola. Vamos a ver cuál va a ser la estrategia. Y creo que si ya se están juntando para ir a lanzarse sobre el side bomb del B, están avanzando con todo. Ahí Yomi está dando con todo, está tratando de ver si es que logra propinar algún daño con esa pipa. Está dando con todo, tiran flash, bombas que vienen, bastante dañada ahora Yomi, que está con solamente 37 HP. Aprovecha ese pequeño momento de backup para hacer el recargo de su arma. Y ahí cuando se están dando con todo, Fefa sola defendiendo el side bomb, están avanzando con todo, Yomi avanzando también. Ahora se acerca Lin con Romy. Romy totalmente cegada en esta posición, bomba plantada. Vamos a ver si es que las chicas, cuál va a ser el movimiento de parte de las chicas de KLG, donde ahora cae a Lin de manos de Laila. Está avanzándose con todo, tratando de avanzar con todo con esa M4, pero no pudo hacer nada más ni nada menos Romy de parte de KLG. Ya es así como siguen descontando puntos las chicas de Strong Ladies. 4-3 el marcador. Ronda número 8. Sí. Muy parejísimo. KLG No Game se va a un eco. Y las chicas de Strong Ladies sacan las chicas de Strong Ladies. Donde ya vemos a Yomi ahí tratando de meter presencia por medio, avanzando para proteger todo ese sector. Toda esa zona va a soñar. Ese sector, para que no se le pase absolutamente nadie. Están abalanzándose todas las chicas de KLG, donde ahora Firefly logra robar esa AK-47. Carito tratando de defender con todo, metiendo bulla, tratando de ver si puede gualear a alguien a través de portón de larga, pero no pasa absolutamente nada. No hay absolutamente nada, ninguna acción. Un minuto con un segundo que está quedando, tratando de meter bulla, tratando de ver si es que logra atravesar alguna de las paredes, algún sector del mapa, pero no. 2 versus 3 están las acciones. Fefa, Romy y Firefly están quedando con vida en este preciso instante. 40 segundos. Tenemos que ver cuál va a ser la jugada que va a hacer Yomi. Vamos a ver si es que puede llevarse alguna muerte, algún frag. Sabe que ya están ahí, ya la está identificando. Está que bastante dañada, con solamente 6 de HP. Saben que están ahí, les están haciendo la envolvente. La están haciendo exactamente por la retaguardia. La pillaron cuando le están haciendo la encerrona de 3 versus 1. Y es así como se adelanta nuevamente en un punto, en una ronda. Team KLG No Game, 5-3 el marcador por sobre las chicas de Strong Ladies. Así es, yo creo que es el segundo eco en el que va a KLG y se lo gana a Strong Ladies. Con solo CZ. Con solo CZ, y vemos que KLG está decidiendo optar por dos chicas protegiendo o aguantando la posición del sidebound del B, y las chicas Aline, que serían dos chicas metiendo uy ahí, tratando de despistar por cata alta a las chicas de Strong Lady. Están realizando un movimiento bastante ofensivo ahora las chicas, bien sincronizado, con bastante paciencia. Vemos que ahora las chicas quieren entrar con todo por catas altas, pero deciden realizar el backup correspondiente. Están realizando movimientos bastante minuciosos, con bastante delicadeza. Ahí Pandita se va a encontrar con Fefa, le está dando con todo, pero ahí Fefa fue mucho más efectiva con esa M4, pero ay, 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 le están cobrando venganza, le metieron daño a Fefa. Decide vaquear Carito ahí, ya la divisó, está avanzando con todo, con 6 de HP está quedando Fefa. Están dándose con todo, está quedando de Yomi sola con vida. Está avanzando, avanzando sola por el mundo con esa AK-47. Vamos a ver si es que logra plantar en algún sector o decide
guardar, excelente ahí, como le propina ese headshot con esa AK-47. Excelente aim que obtuvo ahí la chica de Strong Ladies. Se va a encontrar mano a mano con Loche, mano a mano. Sabe que está ahí, la está aguantando, está holdeando la posición. Estuvo cerca de propinar ese pipazo Loche, pero bueno, decide vaquear, decide guardar en este preciso instante Yomi esa AK-47, donde ahora Romy y Loche se apoderan de esa pipa, de esa AWP en esta ronda. 6-3 el marcador, donde Yomi solamente va prácticamente full armada, y todas las otras chicas en un eco round. Así es, no dejó que no pasara a nadie. Ella cuidó muy bien en medio, curió bastante bien, metió bastante presión a Strong Lady. Sí. Ahí vemos que están haciendo el rush correspondiente de esta ronda, de este Echo Round. Están avanzando, lideradas por Yomi, tratando de avanzar, posicionándose de una manera bastante minuciosa. Cae la primera chica de parte de Strong Ladies, Yomi. Carito se abalanza con todo ahí, cobrando venganza. Matan a Romy. Primera frag que se manda. Está cayendo una por otra. Están cayendo todas las chicas de Strong Ladies. Pero es así como el gol se manda, ese golazo. La agarró, la paró de pechito. Y 7-3 el marcador. ¿Cómo estuvo ese rush? Tremendo, ¿no? Tremendo. No había mucho que esperar con Romy ahí en larga y OP. Igual las sostuvo y las contuvo mucho. Estuvo bastante rápida la jugada ahí, donde a través de pantalla de humo, ahora nuevamente pantalla de humo, realizando la estrategia de todas dirigiéndose al side bomb del B. Todas las chicas, ahora las tres chicas de KLG, devolviéndose, haciendo el backup correspondiente, donde ya tranquilamente están plantando. Vamos a ver cuál va a ser la estrategia a utilizar, donde Yomi se está quedando lejos de las acciones, las va a pillar por la retaguardia. Ahora ya cae una chica, le falta otra. Ahí se va a encontrar con Loche, exactamente. Doble kill de parte de Yomi, que nuevamente se está mandando muy buena jugada. Puede ser que sea esta la ronda para las chicas de Strong Ladies para seguir descontando. Se va a encontrar con Aline Yomi. Vamos a ver quién le va a ganar exactamente. Se mandan a triple kill en esta ronda, Yomi. Excelente, excelente jugada de parte de las chicas de Strong Ladies. Sincronía pura. Trabajo en equipo al más puro estilo de las chilenas. 7-4 marcador. KLG por sobre Strong Ladies. Está apretadísimo. Todas las chicas con armas, Loche va con AUP y Strong Lady saca todas acá. Todas con acá. Vemos que de parte de KLG, Romy con Fear Fly están liderando con 10 frags para su team, cada una respectivamente. Y Strong Ladies, Carito con Yomi. Carito con 10 frags y Yomi con 9 frags, con 8 y 6 muertes de cada una. Así que está bastante apretada las instancias de este juego. Ronda número 12 disputándose, cuando queda solamente un minuto para que termine esta ronda. 7-4 el marcador, tratando de hacer la jugada psicológica, la jugada de los últimos 40 segundos, la jugada que decide el resto de la ronda, donde están abalanzándose sobre todo el side bomb de la abalanzándose, quebrando todos los huesos con esas balas fuego cruzado que se dan con todas las chicas de KLG. Están cayendo una por una. Dos chicas de KLG con vida, Fefa y Loche. Loche que seguramente va a tratar de matar a alguien por larga. Si es que se va a encontrar, ahora se va a encontrar, pero no alcanza a ver absolutamente a nadie. Yomi le dice: no, no, querida amiga, esta ronda la ganamos nosotros. 7-5 el marcador. A solo dos rondas de igualarse el marcador, se siguen acortando las instancias. Está de miedo este encuentro el día de hoy. Así es, KLG Hello Game decide ir con un eco de CZs. Esperemos que este sea el tercero y lo haga. Y no sé, todo se ve. Las chicas van con AK por parte de Strong Ladies. Van con AK de parte de Strong Ladies. Vemos que Yomi Sakura vendría siendo. Sakura estaba parada, pero estaba un poquito AFK.
Pero vamos a ver si es que les resulta, como en las rondas anteriores, a las chicas de KLG con CZ que sacaron la ronda adelante. Ahí vemos que Fefa está con esa K47 robada, recién robada. Se va a encontrar con una compañera. 3 versus 2 las acciones. Vamos a ver si es que la pueden sacar adelante. Están a punto de sacar esta ronda adelante en este Echo Round que están haciendo las chicas de KLG. Romy le está dando con todo. Ahí soporteada de parte de Fefa. Cae una, cae otra chica. Sakura termina con la vida de Fefa. Está quedando solamente con vida Loche, que está metiendo bulla. Está tratando de arrancar, despistando a sus enemigos. La chica ya, supuestamente, obviamente, ya como ustedes lo están viendo, bomba plantada, 35 segundos. Ya quedan 30 segundos para terminar esta ronda, donde va a detonar esa bomba, donde Loche quiere mandarse la gran jugada de defusar esa bomba y así llevarse esta ronda. Pero vamos a ver quién va a ganar. Vamos a ver si es que puede tener buen aim, pero no es así. Patron Ladies, 7-6 el marcador, a solo un punto de igualar las instancias. Ronda número 14. Así es. Uy, KLG, no game. Todas las chicas sacan y Strong Ladies al igual parejo con AK. Ya están las chicas listas y dispuestas con sus AM4 ya tratando de meter Yuma. Sakura tratando de despistar, metiendo boya, tratando de tener algún fuego cruzado con Free Fly, pero no logra caer en esa trampa. Todas las chicas avanzando, suelta la bomba por medio, tratando de ver quién va a ser la primera en dar el primer paso, cuál va a ser la estrategia a desempeñarse en el próximo segundo, donde está todo bastante tranquilo. Joleos, ahí Sakura sabe que tiene una chica de KLG en ese sector, decide volver, tratando de ver si es que puede guardiarla, tratar de tirar algunas cuantas ráfagas, cuantas balas a través de ese portón de larga, esa zona exterior del mapa. Pero bueno, por el otro lado también estaba Andy demasiado tocada, le bajaron mucha vida. Exactamente, la Fefa que se manda esa muerte. Romy ahora que hace lo suyo. Tres chicas de Straw Lady están quedando con vida bastante dañada. Layla con Sakura que están recibiendo todo el daño. Ahí vemos que Romy defendiendo con uñas y dientes el side bomb del AIS. Así como Romy se manda una muy buena jugada defendiendo con todo lo que tiene el side bomb del A. Y 8-6 el marcador. Nuevamente otro punto más. Las chicas de KLG por sobre las chicas de Straw Ladies. Solo dos rondas de diferencia. Igual, como que suben y bajan, se llevan siempre por una distancia muy corta, va muy apegado al juego. Exactamente, muy, 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 muy apegado al juego. Vamos a ver cuál va a ser la estrategia de parte de las chicas de Straw Ladies para poder sacar esta ronda adelante. Donde las chicas de KLG ya están en sus posiciones. Firefly tratando de meter presión a través de larga, viendo quién va a realizar el primer movimiento. Donde Romy ya se va a encontrar, seguramente se va a encontrar con más de alguna chica de Strong Lady. Las acciones bastante calmadas, metiendo bulla, holdeando tranquilamente. Las chicas de Strong Lady se va a encontrar ahí con Andy. Romy bastante dopadísima, manda doble kill, pero no puede ante el poderío numérico, donde Sakura le dice no, querida amiga, aquí no llegas más. Loche también haciendo lo suyo, metiendo bulla por medio, pero no pasa absolutamente nada. Dos chicas vivas de parte de Straw Ladies, tres muertes que tienen las chicas acumuladas en esta ronda. 40 segundos, este es el todo para el todo. Alcanzó a asomarse solamente la puntita Loche, pero Layla le dice no, querida amiga, ahí con esas caras, con esas caras de payaso a lo Pai Day. En este momento está todo bastante tranquilo. 22 segundos, está en su espalda. Sakura lleva la delantera con la bomba, acompañada de Layla, para poder abalanzarse sobre el side bomb del A, donde cae ahora una chica de KLG. Sakura sacando adelante esta ronda. Ahí se están encontrando con Firefly, se están dando con todo, pero falló el apunte. Faltó un poco más de aim, pero Fefa le dijo que no. Es así como se termina esta primera mitad, la primera mitad del día de hoy, donde se
pone por delante las chicas de KLG No Game. 9-6 el marcador. ¿Qué te está pareciendo lo que estamos viviendo en estos primeros instantes, esta primera mitad del encuentro? Apretadísimo. Creo que las chicas de KLG No Game y sus CZ son imparables. Y por otro lado, Strong Lady también se está tomando el juego con más calma que de un principio. Exactamente, ahí vemos cómo lidera Sakura su equipo Strong Ladies con 16 kills. Y a KLG 16 kills también, 16 frags que tiene. Ahí se están dando con todo, balas cruzadas en el side bomb del B, donde todas las chicas de KLG se están dando con todo con las chicas de Strong Lady. Bastante tocadas, dos chicas que es Firefly y Aline, Fefa bastante también tocadas, están dando con todo. Están cayendo todas las chicas de Strong Lady. ¿Qué es lo que está pasando? Tratando de realizar la ofensiva ahora Layla, tratando a veces que se puede llevarse alguna vida. Se está dando con todo ahí con Romy, decide realizar el back correspondiente, pero no puede. La pilla por la retaguardia en pleno movimiento de retroceso, y es así como acaban con la vida de esta pequeña. 10-6 el marcador a favor de KLG No Game. Fue una ronda muy corta, ellas pasaron muy rápido KLG No Game, y las chicas de EVE no supieron sostenerla. Ya vemos ya que las chicas de KLG ya han realizado sus compras de Firefly, ya tiene su P90, esta que mete bastante ruido, vete, mete bastante daño. Ahí a Lin se da con todo, ahí Fefa también dando lo suyo con todas estas chicas. ¿Qué es lo que está pasando con la Galil? Todas esas armas, cualquier poder de fuego, cualquier fuego cruzado que ocurrió ahí en el side bomb de la, donde solamente está quedando con vida Carito, sola pequeña contra el mundo con su Galil. Yo creo que va a decidir guardar, es lo más seguro. Se va a ir a rinconar en algún sector del mapa para que no puedan asesinarla, y así guardar y tener ese ahorro para la siguiente ronda. Es la ronda número 11 que va a sacar KLG No Game. 11-6 el marcador en esta segunda mitad. Wow. Aún no ha terminado el encuentro, por lo tanto queda mucho. Veamos qué sucede. Y salen las chicas de Strong Ladies, todas en eco, con solamente una Galil de Carito. Y KLG No Game, Galil, acá IP90, acá Romy. Exactamente. Carito ahí cuando guardó en la ronda anterior, 11-6 el marcador, realizando el encuentro el 8 por Cata Baja, dándose con todo con esa Galil, que es tremendo, balas cruzadas que tuvieron ahí, fuego abierto. Llamen a todos los muchachos que acá empezó la acción, se están dando con todo por medio. Loche tratando de tirar esa granada, a ver si logra propinar a alguien. Pandita también dándose con todo por el otro sector. Laila que no quiere dejar pasar a nadie. Pandita ahí en esa pasada de balas, acaban con su vida. Laila se está dando con todo ahí con las chicas de KLG, de Romy, que se manda a hacer una doble kill. Excelente movimiento en esta ronda de parte de Romy. Y es así como se abalanzan sobre Strong Ladies. 12-6 el marcador. Está quedando bastante poco para terminarse en encuentro. 12-6 el marcador. 6 rondas de diferencia. Ronda número 19 a disputarse. Vamos a ver qué es lo que pueden hacer. Qué es lo que pueden hacer las chicas de Strong Ladies para dar vuelta a este marcador. Para poder hacer este comeback. ¿Qué es lo que crees tú que pueden hacer? ¿O qué han fallado en estos primeros instantes? Yo creo que posición, han abandonado mucho posición, al contrario de la partida anterior. Hacen un backup muy rápido, mientras las chicas pasan por otros lados, y solo eso. Pero veamos ahora, esta es la ronda definitiva, todas tienen armas. Exactamente, el juego verdadero que se está propinando en estos segundos. Fefa, a través de esa pantalla de humo, tratando de tirar un flash, una granada aturdidora, como se diría en español, para el sector del side bomb de la, despistando a las chicas ahí posicionadas en un dúo. Fefa con Firefly avanzando, las chicas ya las están esperando ahí. Layla ya se está viendo, pero estuvo excelente reacción, excelente movimiento de parte de la chica de KLG. Firefly
que ahora tiran esa pantalla de humo avanzando con todo, oleada, atravesada por esas balas, esa pobre chica cayendo una por una, está quedando solamente Sakura con vida, que le está dando con toda Fefa, quiere llevarse de esa muerte, pero así no fue así, y es así como se llevan esta ronda de este marcador. Agrandan más las diferencias, 13-6 el marcador, ronda número 20, querida Lizzie. Así es, obligan a Storm Lady y Reko, y las chicas de No Game KLG, ellas toman la ventaja, una ventaja bien amplia. Una ventaja bastante, bastante amplia. Vamos a subirle un poco el volumen a usted, ya que están... Me estaban ahí comunicando que se escuchaba un poquito bajo su voz, así que ya bueno. Ya estamos listos y dispuestos, donde ya nos perdimos las acciones, donde Romy es la primera dañada, la primera fallecida de esta ronda, donde ahí Aline la pilla por la retaguardia. Puede ser que se mande la segunda muerte, la segunda kill, el segundo frag de este encuentro. Está dando con todo, casi estuvo a punto de matar a Carito, pero saben que tiene la ventaja. Carito solamente está quedando con uno de HP, donde Fefa seguramente la va a matar. Ella es la que quiere asesinar. Ahora Firefly está ir a la busca de esa compañera, pero bueno, Carito está tirando fuego cruzado con esa pipa, tratando de ver si es que logra llevarse alguna muerte, pero no resultó absolutamente nada. Ahora Firefly la está esperando por Cata Alta, pero no decide arriesgarse Carito con esa cantidad de HP que le está quedando, que es casi nada. Es cosa de que la miren y se muera. Así como en este instante se llevan el punto más que asegurado, el punto de las chicas de KLG, que se van a poner por delante 14-6 en este segundo encuentro de esta primera jornada del torneo Awesome Fem Cup número 3. Estuvo... Aún así, por más que quiso Carito, no pudo guardar. Estuvo a punto de guardar, pero ahí la sapiencia de las chicas de KLG le dijo que no quiere que guarde su arma, que tenga que gastar obligada en la próxima ronda, en esta ronda número 21, 14-6, el marcador liderada KLG por 22 frags y Firefly con 19. Bastante frags tiene Romy en este encuentro. Y al igual que Sakura, nuevamente en esta partida liderando con 16 frags, al igual que Carito con 13. Así que muy buena participación de Sakura en ambos encuentros, al igual que Carito, y tal como lo decían ellas, es como su soporte de ideas que tienen en ese equipo. Ahí vemos que las chicas lentamente tratando de avanzar, se están dando con todo ahí. Esa baleada, esa rafa que le propinaron, pero no cayó absolutamente nadie de Strong Ladies. Solamente fue la afectada a las chicas de KLG. Dos están quedando con vida, muy buen movimiento que están haciendo las chicas de Strong Ladies. Dos versus tres, ahora que se manda una doble kill Romy, excelente jugada. Está tratando de avanzar con todo, apoyada en la parte posterior con Fefa. A ver si está dando con todo. Puede ser que sea la jugada decisiva. Le van a hacer la encerruna, le van a hacer el asesinato. Ahora decide irse con todo, con esa pipa, tratando de ver si es que se puede llevar alguna muerte. Están todas las chicas de Stroll Lady, está como tú decías, aguantando sus posiciones. Pero bueno, pero fue mucho más efectivo de ese pipazo. Está avanzando con todo, está tratando de ver si es que puede llevarse esa segunda muerte, pero no es así. Casi sacan por delante esta ronda las chicas de KLG, que estaban por debajo en el poderío numérico en esta ronda. Así que 14-7 el marcador. Por 7 rondas de diferencia está las chicas de Strong Ladies. Así es, parece que Pandita está haciendo un eco por todas sus compañeras, porque ya lleva 2 rondas seguidas con una fama. Y KLG se va con Eco de CZ. Es
Exactamente, ya vemos con sus CZs que están ahí en su Echo Round. Todas las chicas de KLG esperando el momento preciso, el momento que les dé la partida para realizar seguramente el Ratch o la elección que tengan. ¿Dónde nos vamos a cargar? ¿A dónde vamos a despistar a las chicas? Donde ese Flash deja totalmente cegada a las chicas de Strong Ladies, pero no sucede absolutamente nada. Metiendo presión ahora a todas las chicas de KLG por medio, donde, ay, 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 Sakura. Queda bastante dañada, queda con 20 de HP, 80% le quitaron de a poquito, ahí la están pillando por la retaguardia, penetra todas las líneas ofensivamente, las chicas de KLG, Alin tirando ahora esa granada, exactamente como la paró de pechito, golazo señores, la paró ahí de pechito, la hizo toda esta chica, 2 versus 2 el encuentro, 35 segundos para la detonación. Así es, vemos como Lila se asoma por la ventana a ver si puede ver algo. Ahí logró divisar, no revisó ahí las chicas de KLG. Va a alcanzar a difusar las chicas de Strong Ladies y van a cortar las distancias, donde a punto de explotar, alcanzaron a sacar esta ronda adelante, 14 a 8 el marcador, donde no puedo corregir mi micrófono que se me cayó. Se me desmayó el micrófono. Bueno, van las chicas de KLG No Game todas con AK, y por otro lado tenemos a Carito con Pipa, tenemos dos AKs y dos Maverick. Ahora sí, ya estamos de vuelta. Exactamente, ¿qué es lo que harán? Tal como tú lo decías, Carito se posiciona ahora con su Pipa, Laila con su AK-47, tratando de meter presión a las chicas de KLG. Saben, fíjate que son cuatro chicas que están aguantando en el sector del side bomb de la, y solamente está Carito, solamente Carito sola desprotegida en el side bomb del B. Ahora las chicas están penetrando por medio, pero exactamente fueron frenadas en seco por parte de ese pipazo de Carito. Sakura tratando de meter algún daño atrás de esa pantalla de humo, pero no pueden hacer absolutamente nada. Están avanzando con todas las chicas. Carito defendiendo con todo, pero ese pasó una al side. Exactamente, Carito tirando pipazos al aire. A ver si puede, si manda otro pipazo. Exactamente, excelente jugada por parte de Carito, donde se lleva una doble kill, doble pipazo, plantando la bomba. Van a defusar, exactamente. Es así como a corta la distancia. Cubrir 4 en A. Sí, e incluso habían 2 en medio, 2 en A y solamente Carito en B. Hizo muy buena ronda Carito. Muy buena ronda de Carito protegiendo todo el side bomb del B, donde todas cayeron como en la trampa, podría decirse de alguna forma, de avanzar por medio para después abalanzarse sobre B. Ahora están realizando todo el equipo de KLG un rush, avanzando con todo, saben que están ahí, avanzando con todo, tratando paradas en seco. Vamos a ver qué es lo que está aconteciendo en este sector de side bomb del B. Fefa bastante dañada, ya abrieron las circunstancias, todas las chicas están realizando el combat correspondiente, dándose con todas las chicas de Strong Ladies, 14-9 el marcador. Ahora Loche mata Pandita, ahora Lin hace lo suyo también, se está encontrando Laila también ahora con las chicas de KLG, y es así como sacan adelante esta ronda las chicas de KLG. Punto de partido, 15-9 el marcador. Puede ser el GG de este match, de este encuentro, o puede ser otro punto más, otra esperanza más que tenga las chicas de Strong Ladies. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en el próximo 1 minuto con 40 segundos, donde puede ser otra gota más de esperanza, donde las chicas no se van a dar por vencido. Seguramente las chicas de Strong Ladies, todo va a acontecer, todo depende de los próximos segundos. Están realizando un rush, quieren ganarlo sí o sí. Jugadas bastante ofensivas de parte de las chicas de KLG, avanzando con todo, pero ahí Romy, ay, 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 Le llegó unas par de balas que la dejaron bastante dañada. Todas las chicas tirándose flash
para allá, Flash para acá, y solamente Carito está quedando en Sidebomb del B. Ahora ya seguramente se pasaron el dato, están avanzando al Sidebomb del A, están penetrando todas las chicas de KLG en ese sector. Fefa apoyada con todas sus compañeras van a posicionarse estratégicamente ahora para plantar exactamente. No van a alcanzar a defusar. Esto puede ser el GG oficial para el día de hoy para KLG. En el primer punto, donde quedan pocos segundos. Todo depende de lo que pase en estos próximos segundos, donde creo que esto va a ser todo. Esto va a ser todo para las chicas de Strong Ladies, donde están avanzando ahora con todo, viendo si es que pueden llevarse alguna muerte. Están dándose con todo. Carito ahí, Andy contra Fefa. Vamos a ver ahí, Fefa las para en seco. Mata una, mata dos. Doble kill para Fefa de KLG. Y es así como se llevan esta ronda y el encuentro del día de hoy. 16-9, GG oficial para KLG. No game. Uy, yo creo que los últimos dos roots de KLG sacaron la partida ganadora. Por otro lado, Strong Ladies no pudo hacer nada. Estuvo bastante, bastante de nervio, bastante nervioso por mi parte en el encuentro. Y las chicas hicieron jugadas bastante, bastante, con bastante paciencia. Muchas veces, coordinadas. Las chicas de KLG cayeron en muchas veces la trampa que les dejaba a las chicas de Strong Ladies. Pero bueno, no pudo hacer ante el poderío de las chicas de KLG. Sacaron este primer punto. Las chicas de KLG No Game tienen su primer punto en este torneo. Obviamente, al igual que Strong Ladies en la partida anterior que se enfrentó en contra de Cutthroat. Así que vamos a esperar que nos traigan a las chicas de ambos equipos para las respectivas entrevistas del día de hoy. Uy, fue un partido bien agotador. Yo creo que tanto para las chicas de KLG y Strong Ladies, ellas llevaban por cada lado su ventaja y en último momento KLG llevó sus buenos rush y los ecos que sacaron con CZ espectaculares. Fue un muy buen partido por parte de ambos equipos. Felicitaciones a KLG. Exactamente, hubieron bastantes jugadas que marcaron la diferencia en varios ecos. En varios ecos de parte de ambos equipos. Así que estamos en la espera de que nuestro querido director nos traiga a las chicas que participaron el día de hoy, donde el primer encuentro lo ganó Strong Lady vs Cutthroat, para los que se lo perdieron, perdón, 16-11 si no me equivoco. Y en esta oportunidad Strong Ladies perdió a manos de KLG No Game por 16-9, y es así como obtienen su primer punto el día de hoy Strong Ladies y también KLG. Así es. Bueno, queda mucho por jugar todavía y muchos partidos más. Entonces hay que ver qué se espera más adelante. Exactamente, ya tenemos ya las chicas de Strong Ladies que ya subieron a la primera chica, Laila. Que, o Lila, color lila. ¿Cómo sabíamos si decirte Laila o Lila. Lila, ya, a los chilenos nomás, ya. Bueno, Lila, mientras llega tu compañera, cuéntame, ¿qué te pareció este segundo encuentro donde no pudieron ganarlo? ¿Qué es lo que les faltó? Tal como lo comentamos recién con Lizzie, hubieron bastantes oportunidades que perdieron prácticamente los estribos de esa paciencia que tuvieron al principio en el primer match de aguantar posiciones. Muchas veces abandonaron posiciones y fue donde pasó y se aprovechó de eso las chicas de KLG. Claro, yo creo que como dijiste, nos faltó paciencia más que nada. Y no sé, pues. No sé qué pasó. Pero no, bien el partido, creo yo. Estuvo entretenido. Estuvo bastante, bastante apretadísimo el marcador.
Y al final ya fue como que fue mucho la presión que les metió KLG en los últimos rondas. Les metió bastante presión a ustedes. Y yo creo que.